como de Raúl. ¿Y bien? Vamos, no todos a la vez, tranquilos, de una a una. Pues la verdad, sí que es bonito, pero ¿dónde están? No entiendo por qué tenemos que seguir escondiéndonos. ¿Acaso hacemos algo malo? A ver, solo estamos informando al pueblo de lo que pasa. Sabes que como papá y mamá nos pillen, nos castigarán de por vida. Además, tenemos que seguir escribiendo bajo un seudónimo. ¿No crees, Marcela? A ver, tienes razón en eso. Tenemos que hablar con papá y mamá, sin importar las consecuencias. Estoy harta de todo esto. A ver, si no quedará otro remedio, pues lo hacemos y ya, pero mejor esperamos a que pase el concurso de la viña. Hacerlo ahora sería un desastre. Bien, a ver, porque nos interesa. Tengo información y de fuentes bastante fiables. Venga, habla. El comité de trabajadores está organizando una huelga sin permiso del ayuntamiento para apoyar a papá y sus nuevas leyes. No sé a vosotros, pero a mí me suena bastante peligroso. Pero hacer eso sin el permiso sería un desastre. No puede. Publiquemos eso. Ni loca, sería traición, no volverían a hablarme. Vale, Liliana, ya encontrarás otras fuentes. Es fantástico cuando hay que buscar información. Venga, vale. A ver, venga, que se ha acabado la hora del té. Manos a la obra. Vamos, chicas. Mamá, qué guapa estás hoy. Y, por cierto, ¿qué tal estás? ¿Sabías que he sacado un 10 en mates? Te lo había dicho, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tonta! No, es mejor ir al grano y dejárselo claro para que ya lo sepan desde un principio lo que yo les quiero. Mamá, papá, lo siento, pero voy a dejar los viñedos. No me gustan los viñedos, o sea, es una cosa que no he querido hacer y los odio. No me gustan nada los viñedos. Pero, hombre, que les puede dar algo. Es mejor decirles algo agradable y luego darles el tortazo. Yo creo que va a ser eso, hijo. A ver, voy a probar. Mamá, qué guapa estás hoy. Guapa, guapa, ¿no se te ocurre algo más original que decir? A ver, Bianca, díselo y ya. Con claridad, con sinceridad. ¡Pero deja de dar rodeo! ¡Estela, me estabas espiando! Sí, porque hace días que te veo histérica. Y además, te metes con todo el que se te cruza por la calle. A ver, no es tan fácil decírselo. No sé si lo sabías, pero los viñedos son la vida de mamá y papá. Sí, lo sé. Pero tú lo estás haciendo más difícil de lo que es. Sé sincera, eso es todo. Felicidad solo a tu lado, la dicha buscada tiene sentido por mentiras del ayer arrepentido. Ahora que retorno cabizbajo, pido tu indulto amor por ofenderte, que mi mayor error fue conocerte. Ay, bueno, lo siento, perdón, que no voy a poder hacerlo. ¿Te estás burlando de un trabajo tan sutil e impecable como ese? ¿Qué te crees, que lo puedes hacer mejor? Pues ya lo estás intentando. Es que encima has leído fatal. No sé si llorar o meter mi cabeza bajo tierra para escuchar. A ver, no, perdona, en serio. Sabes perfectamente que tú eres el mejor en esto. Yo te ayudo con el cultivo de uvas y tú me ayudas a escribirle poemas a Elena. Trato. Está bien. Pero primero déjame enseñarte a leer esto. No hallé felicidad, solo a tu lado. La dicha buscada tiene sentido. Por mentiras del ayer, arrepentido,
ahora que retorno cabizbajo, pido tu indulto, amor, por ofenderte, que mi mayor error fue dejarte y mi mayor acierto, conocerte. Wow, me has dejado alucinando, la verdad. ¿Sabes que en la ciudad hay un concurso de poemas? No, apúntate a alguno, seguramente ganes a la primera. Claro, ¿cómo no se me había ocurrido? Es que no ves que para esta familia los viñedos son todo. He estado pensando y creo que me iré el año que viene. Pues hazlo, atrévete, no vas a perder nada y si te arrepientes siempre podrás volver. Hazme caso. ¿Tú crees? Mira, es cierto que en mi caso es todo lo contrario. Amo estas tierras, estos viñedos desde que empecé a jugar en ellas. Y saber que tú no piensas lo mismo me da mucha pena. Tienes que intentarlo, por lo menos. Gracias, Angelo. Dale. Pero mejor después del festival. Venga, ahora vamos a irnos, que nuestro padre debe estar buscándonos. De verdad, ¿crees que esto de ser la mayor? En la parcela 1 está todo controlado y en la 2 se trató el problema de las orugas, menos mal. ¿Qué más? A ver, llamar al distribuidor, bastante importante. Llevar las botellas al nuevo depósito, entregar las llaves. Y esto es hasta el viernes, Nicola, atenta. Acordar con el transportista el traslado de los barriles, vale, organizar a mis hermanos. Organizar a mis hermanos para el festival. Sí, 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 estupendo, si es que son de gran ayuda. Vamos allá. ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Venid aquí inmediatamente! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y a ver si me equivoco. ¡Antonella! ¡Francesca! Desde hace 30 años, con mucho trabajo en equipo y esfuerzo y horas extras de dedicación y sacrificio. Así que os pido, mejor dicho, ruego que no lo echéis todo a perder con vuestros inventos u ocurrencias que ya os digo yo que no le interesan absolutamente a nadie. ¿De acuerdo? Sí. Yo os quiero. Ya sabéis que soy la mayor. Y aunque tenga este carácter, yo os quiero. Y podéis contar conmigo para lo que necesitéis y contadme lo que queráis. Pero después del festival, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos muchas cosas que hacer, muy poco tiempo, así que cada uno tendrá una actividad específica. Y del trabajo en equipo y del esfuerzo entre todos es como conseguiremos la mejor uva. Porque ya sabéis que el concurso lo ganará quien organice la mejor vendimia. ¿Sí? Sí. 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 A ver, ¿por qué me miráis así? Vamos, creo que es el día más importante. Bueno, para algunos no, por lo que veo. Muy bien. Marcela, Juliana, Yanin. No sé por qué, pero tengo la corazonada de que algo estáis tramando y no me gusta un pelo. Así que solamente os pido que no lo echéis todo a perder con vuestras tonterías, ¿eh? ¿Sí? Sí. Venga. ¿Cómo se te ocurre seguir con tus libros y no centrarte en todo lo que tienes que hacer durante este festival? Te prometo que por lo menos te los voy a esconder un fin de semana. Eso sí. Me da igual. Y tú, más te vale poner los pies sobre la tierra. ¿Estamos? Y para los demás, de verdad que es que solo os pido 3 días. Ni uno más, ni uno menos. 3 días. Tenemos muchas cosas que hacer y no puedo con todo, ¿vale? Y ahora a vuestras habitaciones. Ahí tenéis toda la información para el festival. Tenemos 2 días para organizarlo todo, ¿vale? Venga, andando. Oye, Fabio, ¿qué tal si vamos a pescar renacuajos al río? Pero yo y Nicole tenemos cosas que hacer. Ah, las responsabilidades son para los adultos. Los niños no tienen responsabilidades. Vale, pero primero vamos a por un par de cosas. Pues al final, con el tema del festival, no podremos ir a la reunión de la ciudad.
Pero no podemos faltar. Tenemos una lista de leyes que necesitan reformarse. Y no podemos desaprovechar esta gran oportunidad. Pero baja la voz, ¿qué quieres? ¿Que nos escuche todo el pueblo? Hay una solución para eso. Venga, cuenta. A ver, el festival es a las 7:30. Entonces lo que podemos hacer es hacer todo lo que nos ha mandado Nicole y decir que estamos agotadas. A ver, yo no sé Marcela, pero no te he entendido nada. Ni yo tampoco. A ver, te voy a explicar en nuestro idioma. Primero hacemos todos los deberes que nos ha mandado Nicole, ¿no? Comemos rápido, nos vamos para la cama y en la cama ponemos cojines, los tapamos y nos vamos para el pueblo. Vale, a ver, no es muy buena idea, pero es nuestra única opción. Lo único es que tendremos que ir al pueblo. Tardan unas 2 horas. Sería de noche y estaríamos completamente solas. Yo no veo ningún problema, ¿verdad, Cándido? Eso es ninguno. No, no. Vosotros iremos a estar a otro lado. ¿Y vosotros? ¿Se puede saber qué vais a hacer en el pueblo? Voy a encontrarme con Elena. Así que con Elena, ¿y qué vais? ¿Máximo a tu cita romántica? ¿Te puedes callar ya? A ver, escuchadme bien. Esto nos beneficia a todos. Si no queréis que Nicole se entere de que vais a ir a la ciudad a medianoche para meteros en problemas, sola, vamos a acompañarles, ¿verdad? Trato. Pues en el jardín trasero a las 7:30. Vamos. Querida Bianca, he leído tu carta y estoy muy contenta que hayas decidido venir a la ciudad para estudiar. Eres bienvenida en esta casa. Tu tía que te quiere, Mari. ¿Sucede algo? No, solo iba a devolver esta carta a Bianca. ¿Una carta para Bianca? Yo no sabía nada de eso. Qué raro. Pues compruébalo tú misma. Además, es la única Bianca en esta casa. Eso. Bueno, me voy a hacer mis tareas. ¿Pero qué? ¿Qué haces tú aquí? Genial, arruinando nuestros planes otra vez. A ver, tranquilas, que si pensáis que le voy a decir a mamá, a papá o a Bianca de que... A Bianca. A Nicole, de que habéis desobedecido, que os vais a ir al pueblo y todas esas cosas... No, solo quiero que me llevéis esta carta por mí. ¿Tú enviando una carta? Esto sí que es raro. Bueno, será mejor que te vayas, vienen los chicos y mejor no asustarles. Vale, pero por favor, que no se os olvide. Tranquila. Venga, vámonos ya en vez de esta que tenemos que regresar a medianoche. Vale.
vale, ya lo tengo todo, podemos irnos. Ajá, ¿y vosotros dos qué tramáis con esos papeles? Mira, no es tu problema, ni lo supieras, no lo entendería. Ya. Vámonos siempre de estar aquí discutiendo. Como siempre. A ver, voy a repasar esto porque mañana quiero un 10 como mínimo. Los exámenes. Además, no prestáis atención a las lecciones de Francesca. Solo un poco. ¿No se pide?
marearme. Bueno, quedémonos un rato mirando las estrellas. Yo no sé vosotros. Yo creo que me voy a tirar. Que yo no soy ningún desertor familiar. Cállate, anda, mejor cierra el pico. Adiós a mis sueños de estudiar en París y a todo lo que he hecho para mandarle cartas a la tía Marie. Con todo este desastre y estrés, voy a suspender este trimestre. Pues fíjate, todo por vuestra culpa. Pues fíjate, yo hasta lo celebraría. Tu primer suspenso. ¿Por qué no haces lo mismo que Ángelo y te callas el pico? No, no, que luego el mal humor lo tenemos que soportar nosotros. Sí, claro, solo tú, porque yo ni loca le pido ayuda hasta para estudiar. ¿Queréis cerrar todos el pico y disfrutar del silencio? Por cierto, Bianca, ¿qué es eso de que vas a ir a Ciudad París? Si vas en serio, me voy contigo, ¿eh? A ver, es que hace tiempo que le envió cartas a la tía Marie preguntándola si me pudo ir a vivir con ella a Francia para poder estudiar. Y me dijo que sí que podía ir. No digas nada, ya lo sabemos todos. Nos han echado ya, ¿no? Bueno, recogemos nuestras cosas y nos vamos. Perfecto. Pero se puede ser más dramático, ¿pero qué es esto? Anda, dejar de decir chorradas, ¿eh? De verdad. Haberé hablado con papá y con mamá, ¿vale? Y quieren que hoy en la cena, ¿vale? Hablemos todos y les seamos totalmente sinceros, ¿vale? Así que cada uno le contará su historia, ¿vale? A ver, me dijo así, ¿vale? Lo de su enfado. Él no está enfadado. A ver, su enfado viene básicamente porque le hemos ocultado demasiadas cosas ya. Y de hecho, lo del periódico le encanta, si es que leo estos artículos todos los días. Dice que son los mejores. A ver, supongo que sí. Son los mejores, según él. Ah, y se impresionó muchísimo de cómo escribíais. Que lo sepáis, ¿vale? También me habló de Bianca. Aquí. A ver, dice que, pues a ver, que le parece muy bien que tengas esa oportunidad de conocer otra ciudad y encima al menos estarás con la tía Mary, así que mira, todos son ventajas.
y encima así podrás decidir también quién eres y está muy orgulloso de ti. Antonella sabe que intentas enseñarle a Francesca a disfrutar un poco más de la vida y a sonreír un poco más. Y tú, que si sacas alguna nota que no sea un 10, que no pasa nada, estará muy orgulloso también. Y que, venga, vamos todos a comer, que somos una familia, ¿no? Y mamá y papá también son parte de ella. Venga, haced algo de comida, que yo tengo un hambre. Ya, vamos. Venga, andando, chicos. Ruido para nada. Y aquí se finaliza todo.